Hola mis queridos suscriptores, espero que se encuentren muy bien. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, donde encontrarás más de 200 videos que te enseñarán sobre jardinería. En esta ocasión vamos a hablar sobre el fertilizante foliar. Les voy a explicar cómo podemos aplicarlo. Aquí tengo el fertilizante foliar, que lo podemos encontrar en presentación líquida o así como yo la tengo, en presentación soluble. Los componentes básicos de cualquier tipo de fertilizantes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos son los macroelementos. También vienen compuestos de microelementos. El nitrógeno, ¿para qué nos sirve? Para dar verdor a las plantas, para su crecimiento y para un mejor desarrollo. El fósforo, ¿para qué nos sirve? Para el crecimiento y la floración. Y el potasio nos sirve para la fructificación. Estos elementos son muy indispensables en nuestras plantas, ya que sin ellos nuestras plantas no pueden cumplir su ciclo normalmente. Hay que saber utilizar muy bien los fertilizantes, ya que si nosotros colocamos muchos fertilizantes a las plantas, estas se nos van a quemar. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo. Miren, este es un fertilizante foliar que contiene nitrógeno, el 10%, fósforo 40%, potasio 10%, también tiene azufre el 1%, boro 0.20% y cobre el 0.20%. Esto le vamos a aplicar a nuestras plantitas. Vamos, ahora les voy a explicar cómo podemos aplicarlo. Vean, aquí tengo 12.5 gramos y tengo 4 litros de agua. Esta tapita que está aquí la vamos a mezclar con 4 litros de agua. Lo mezclamos y listo, vamos a aplicar a nuestras plantitas. El abono foliar, como su nombre lo indica, es para el follaje, pero también lo podemos aplicar en el tallo de la planta para que así éste lo absorba por medio de las raíces. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el abono orgánico y el químico? Bueno, que es mucho más rápido de asimilar que un fertilizante orgánico o casero. ¿Cada cuánto podemos aplicar este fertilizante? Bueno, se los recomiendo aplicar cada 15 días y verán que su jardín estará espectacular. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Hasta la próxima.